Señor, abre mis labios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor es admirable en el cielo. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así es el firme orden y lo vacía. Tu trono está firme desde siempre. Yeah.
Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Señor en el cielo, aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabado a todos sus ángeles, alabado a todos sus ejércitos. Alabado sol y luna, alabado estrellas lucientes. Alabado espacio celeste, que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor.
del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Saqueo, soy contento de Señor, Cristo es tu casa. Casa hoy ha llegado la salvación. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Yeah.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo, para que con su luz santísima penetrara las almas de los fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Nos ponemos a sus pies para celebrar también en honor de la Trinidad Santísima, esta Eucaristía. De manera muy especial recibimos a los peregrinos de Empacadora de Carnes Frías, la Nueva Tarasca, y con todos nos unimos también a sus intenciones, a sus súplicas a la Santísima Virgen, por su familia, por sus personas, por sus trabajos, todas sus intenciones. Y ahora, hermanos, conscientes de la bondad de nuestro Dios que perdona nuestros pecados, conscientes de nuestras fallas, pidámosle humildemente perdón de todos nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos,
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de la sabiduría. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les traes a la memoria sus pecados, para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eterno.
de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes, en la medida en que actúen ustedes, la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo, el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús:
«Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Hermanos, durante los domingos del año litúrgico, especialmente en el tiempo ordinario, hemos venido escuchando las enseñanzas, los ejemplos, las exhortaciones que el Señor nos hace a través del Evangelio, especialmente para una vida mejor desde el punto de vista cristiano. Hoy escuchamos este relato del Evangelio y estando ya cerca del término del año litúrgico, una vez más el Señor nos invita a que como Zaqueo abramos nuestro corazón, abramos nuestra casa para recibirlo a Él y entablar en esta forma una relación personal con Dios. Esta relación que también Dios tiene con el ser humano tiene muchas facetas: amor, fidelidad, compasión, ternura. Y la liturgia de este domingo nos las propone en nuestra reflexión. El pasaje de la primera lectura es verdaderamente bello y sugerente. Escuchar que Dios es amigo de la vida reconforta el corazón y nos asegura que más allá de cualquier tribulación, siempre hay un lugar para la esperanza. El salmista proclama a Dios como Rey y Señor, haciendo saber que esa realeza y señorío radican en su amor y en su fidelidad hacia las criaturas. Jesús, el Hijo de Dios, encarna en sí el amor y la fidelidad del Padre, garantizándonos de esta manera la auténtica salvación. Muchas veces el Señor llega a nuestra vida por sorpresa. Así le pasó a Zaqueo. La palabra de Dios y su mirada lo llevaron a entrar en el camino de la conversión y de pecador público pasó a ser hijo de Abraham y hombre salvado. Casi al final de su largo viaje hacia Jerusalén, Jesús entra en Jericó, donde encuentra al publicano Zaqueo. Este, nos dice la Escritura, era de baja estatura, y podemos entenderlo en sentido físico y en sentido moral. Tal vez había endurecido su corazón y sus ojos de su alma se habían cegado. Se había empequeñecido moralmente, lo que le impedía dirigir su mirada hacia Dios. Sin embargo, en lo profundo de su ser deseaba verlo. Según la narración del Evangelio, podemos preguntarnos, ¿quién busca a quién? ¿Zaqueo busca a Jesús? ¿O realmente Jesús busca a Zaqueo? Jesús lo llama por su nombre y le hace una propuesta increíble. Baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Hay que notar que este gesto de Jesús antecede a toda manifestación de arrepentimiento por parte de Zaqueo. Y fíjense, Jesús dice, tengo que hospedarme en tu casa. Su comportamiento no es fruto de una casualidad. Todo responde a un proyecto de salvación
que pasa incluso por encima de las murmuraciones de los demás. Zaqueo reacciona deprisa y con alegría. El proyecto de salvación de Dios ya está llamando a las puertas de su vida. Y Zaqueo entra en la sorprendente lógica del reino de Dios. Recobrando su verdadera estatura y su dignidad, manifiesta decididamente ese deseo, esa determinación de un cambio. Ahora es heredero de las promesas hechas por Dios a Abraham. La salvación realizada hoy, nos dice el Evangelio, en su casa, no es fruto de sus méritos, sino de la misericordia, del amor, de la fidelidad, de la compasión y la ternura del Señor. Hermanos, todos llevamos un Zaqueo en nuestro interior, pero aún en medio de nuestra pequeñez, buscamos a Dios sin descanso. Hoy Jesús también nos sale al encuentro, nos llama por nuestro nombre y nos expresa su deseo de alojarse en nuestra casa para llenarla de salvación y de alegría. Esto es exactamente lo que hizo María de Guadalupe con Juan Diego. Le salió al encuentro aquí en el Tepeyac, lo llamó por su nombre, Juanito, y le expresó su deseo de tener una casa donde alojarse. Hasta nuestros días, ella está aquí, en nuestra casa, en la casa que ella ha querido, para llenarla de salvación y provocar en nuestro corazón el deseo de conversión hacia su Hijo Jesucristo. Que de nosotros también se pueda decir de cada una de sus familias, de cada uno de sus hogares. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos la fe que nos une diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. A cada petición respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los gobernantes, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reinen en el mundo
la justicia y la igualdad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los moribundos que luchan en el último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones y no permita que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los peregrinos de empacadora de carnes frías, la nueva Tarrasca. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has venido a buscar y salvar lo que estaba perdido, escucha las súplicas de tu Iglesia y haz que seamos dignos de nuestra vocación y ayúdanos a cumplir nuestros deseos de bien. Haz que sepamos recibirte con gozo, como Zaqueo, especialmente en la persona de nuestros hermanos, y que con ellos sepamos compartir los bienes de la tierra y del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado. Señor,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de vida y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto,
sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu hijo sacerdote José Luis Guerrero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la expresión del Padre nuestro, pidamos a nuestro Padre Dios que no solo Él venga a habitar a nuestra casa, sino que también nosotros seamos dignos de habitar en su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
alcanzados, perdona los pecados. Tienes en los hombres el servicio del hombre, quiero serles bien Vicente. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósitos de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne.